he mirado esta noticia con mucha pena, porque siento que la cultura en Linares, a la cultura le falta mucho, le faltan espacios. Las imágenes impactaron por reflejar el severo abandono y daños provocados a la Casa de la Cultura de Linares, ubicada en la Alameda Valentín Letelier. Luego del video denuncia del concejal Michael Concha y el trabajo de nuestro medio de comunicación en el inmueble, simplemente para la comunidad es inaceptable dejar botado un espacio de desarrollo creativo. Creo que es un espacio maravilloso el que está ahí, está inserto en la Alameda, un lugar de recreación, de feria, y creo que con pocos recursos se podría hacer muchas cosas en el sector cultural. En tanto, recordemos que desde el municipio solo se indicó que habrá recursos para restaurar estas dependencias a la brevedad posible y entregarlas nuevamente a la gestión cultural. Hoy día, para poder hacer esa mejora, como no está saneado el lugar donde está emplazada esta casa, hemos tenido con la directora de obra reuniones con bienes nacionales, con la finalidad de poder regularizar la situación de este terreno donde está esta casa, ahí en la Alameda, porque de alguna manera nos ata de manos para poder conseguir fondos externos. En la memoria queda aquella época donde la propia Margot Loyola Palacios dio el visto bueno a este homenaje, el cual, a la luz del abandono del recinto municipal, dista de una época dorada de la Casa de la Cultura que llevó el nombre de la fallecida folclorista.